siempre saben que los hemos respetado, que trabajamos. La opinión de Nicolás Maduro ha caído mal en la sociedad dominicana, siendo calificada como desafortunada e inaceptable. La dignidad llama a que el gobierno dominicano suspenda esas reuniones. Hasta si ellos quieren supeditar el tema de Petrocaribe a que nosotros asumamos la carga de Haití, que se lleven su Petrocaribe. Con sus declaraciones, Maduro evidencia estar parcializado, lo que según los entrevistados podría afectar el diálogo con Haití, en el que Venezuela funge como mediador. La declaración del presidente venezolano es una expresión de que hay mucha ignorancia por parte de la comunidad internacional del tema. En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo prefiere actuar con cautela. Yo de esas declaraciones prefiero retener el respaldo que él da y el reconocimiento que hace a las gestiones del gobierno dominicano para dar solución a esta situación. Mientras que el secretario de organización del PRD también deplora lo expresado por el presidente venezolano. La declaración del presidente Maduro son absolutamente desafortunadas. Que la soberanía dominicana no esté en juego, y mucho menos por un tanque de petróleo, por una lata de petróleo, hace falta muchas cosas más. Maduro proclamó a Haití como los hermanos mayores de su pueblo, esto debido a que en 1816 Simón Bolívar fue acogido en ese país, desde donde organizó una expedición militar a Venezuela con la ayuda del presidente haitiano de entonces, Alexandre Petión. Para los próximos días hay un encuentro pautado con representantes de ambas naciones. Sin embargo, hay algunos que ya dicen que este diálogo peligra. Alfredo Acosta, Noticias SIN.